Vamos con nuestro 12 acto de amor. Número 12. Qué hermoso. Dice: tú, soberano de mis amores, me has colocado en el mundo solo para amar que te ame. Qué noble, santo y exceso es el fin para el que fui creado. ¿Cuál será nuestro fin? Para el fin del cual fuimos nosotros creados. Creados con inteligencia, creados con actitudes, creados con aptitudes, creados con, bueno, todos los talentos que tengamos. Hay que ponerlo al servicio de la comunidad. Ahí está el grado de nuestra humildad. Pero más allá del grado de nuestra humildad, pensemos un poco en que nosotros hemos sido creados para un fin. Nosotros hemos venido a este mundo no como cualquier pasajero simplemente que pasan los años y vuelan, como dice el salmista, sino que nosotros realmente fuimos creados para amar. Por eso nos dice en esta otra frase: qué gracia y qué dignidad la tuya, pobre corazón mío, pues te crearon para el mismo fin que tiene el de Dios que te ha creado, para ocuparte en su mismo ejercicio divino, porque el gran Dios solo existe para contemplarse y amarse a sí mismo, y tú has sido hecho solo para amar a ese Dios. Que nosotros también seamos hechos para amar a ese Dios, como Jesucristo, que pasó en esta vida haciendo el bien. Dios te bendiga.